buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del Ropero Mágico de Dusman, en este caso mostrando las adquisiciones que he conseguido hasta la fecha. En primera instancia tenía la intención de grabar este ropero el sábado pasado junto a Splash, pero debido a un par de contratiempos, además que Splash estaba cansada, no pudimos grabar el ropero. Debo decir que hacía bastante tiempo que no grababa un ropero mágico de estos y se nota porque justamente se nos acumularon bastantes cosas para ir viendo. Así que, como dice Fran y Anónimo, ¡empecemos! Bien, vamos a empezar a utilizar un nuevo formato. Esta vez, en lugar de estar mostrando las cosas directamente desde la cama, lo voy a hacer desde una pequeña mesa que tengo justamente enfrente a todos mis objetos, al lado justamente del ropero. Vamos a comenzar con las adquisiciones del mes de marzo. Como yo ya he dicho bastantes pila de veces, durante los meses de febrero, marzo, abril más o menos, tienden a ser un periodo donde trato de ahorrar bastante. Más que nada porque yo voy decidiendo justamente todos los grupos que voy a estar tomando cada año en el trabajo, entonces como que en ese periodo trato de ser lo más ahorrativo posible. De hecho, las dos únicas adquisiciones que tengo de este mes han sido regalos que me ha hecho Splash. Primero que nada, comenzando, un regalo bastante bonito y algo que nos tomó por sorpresa fue una figura Totaku del dragón blanco de ojos azules. Me sorprende justamente que haya una figura Totaku de monstruos de Yugi. La cosa es que justamente Splash y yo estábamos paseando por el centro de la ciudad y justamente fuimos al local de X Uruguay, un saludo para los muchachos de allá, y Splash se había comprado el Kingdom Hearts 3 de PlayStation 4, y al ver justamente la figura Totaku del dragón blanco y azul me la compró sin dudarlo, y tanto ella como a mí les llamó la atención. Pensábamos que justamente los Totakus iban a limitar nada más a lo que serían IPs de Sony o Microsoft. Acá tengo justamente la caja del dragón blanco y azul, que también contiene justamente descripción, y por lo que estuve investigando, de hecho en la página oficial de Totaku lo mencionan, otra de las figuras que hay de Yu-Gi-Oh! Sería la figura de Convoco al Cráneo. Me llama bastante la atención esa decisión, que esté el dragón blanco y azul y el Convoco al Cráneo, y que no esté el Mago Oscuro, por ejemplo. Pero bueno, esto por un lado. Y por otro regalo que me hizo Splash, de hecho ella le encanta recorrer librerías y justamente descubrió en la capital la librería Lannister, justamente que estábamos enganchados con Juego de Tronos, y justamente ahí me terminó comprando el tomo 4 del manga de Zelda Twilight Princess. Yo ya tengo los tres primeros y de hecho el quinto recién creo que va a ser publicado, así que se podría decir que por ahora estoy al día con los mangas de Twilight Princess, mangas excelentes dibujos de parte de las dibujantes de Akira Imekawa, así como se hacen llamar las dibujantes, el cual, para los que no lo conocen, se los recomiendo muchísimo. Así que, ambos regalos justamente de Splash, muchísimas gracias mi amor por estos regalos, han sido las dos únicas adquisiciones del mes de marzo. Pasando ahora entonces a los que serían las adquisiciones del mes de abril, si bien también son poquitas, acá ya hay un poco más y son cosas justamente que me fui consiguiendo yo. Primero que nada, esto si bien no es una adquisición gamer, me gustó justamente para aprovechar y mostrarla. Justamente en Splash fuimos a ver la película de Avengers Endgame. Y aquí en Uruguay había una promoción especial en la que ofrecían distintos baldes de metal temáticos, bastante lindos. De hecho, yo los estoy utilizando actualmente para guardar discos duros y la capturadora, de hecho, la guardo en esta lata. Muy lindos, me encanta el diseño. Y habían 6 diseños diferentes, 7 diseños diferentes para elegir. Yo me terminé eligiendo la de Thanos, justamente porque además de esta lata, las promociones ofrecían un llavero promocional de diferentes personajes de la película. Justamente cada promoción ofrecía un llavero por set, y como los vendían aparte, me los terminé comprando todos. Eran 6 modelos en total. Tenemos el de Hawkeye con su logo, el de Hulk que tiene un puño, el de Black Widow,
Después, mis tres favoritos personales, el de Capitán América, justamente al reverso, el diseño del escudo. El de Thor, el reverso con el martillo. Y el de Iron Man, que tiene su casco. Me hubiese gustado que tuviese un reactor arc en la parte de atrás, pero están muy lindos los diseños. De hecho, para los que tuvieron la chance de irlos consiguiendo, valían mucho la pena. Y justamente como no pensaba ir a verla dos veces al cine, de hecho nunca fui a ver una película dos veces al cine, me terminé, me salió un poquito caro el comprar todos los llaveros, pero me hice el juego de los 6 llaveros, que actualmente los tengo colgados en la puerta del ropero. Así que tenemos esto por este lado. Y después pasamos ahora sí a lo que serían las adquisiciones de juegos. Les paso a contar. Cuando viajé a Chile, tuve la chance justamente de conseguir el Mega Man 7 de Super Nintendo. Que el cual, según me dijeron muchos en la caja de comentarios, gasté un poco de más. En el momento, la verdad, no me importó porque justamente gasté menos de la mitad de lo que pensaba gastar originalmente. Puesto a que, si me lo traía de Estados Unidos, me iba a salir alrededor de $200. La cosa es que yo, antes de ese cartucho original, yo tenía una copia, que si bien era una reproducción, si bien era una copia pirata, las copias piratas de los juegos buenos, aún así, terminan teniendo algo de valor. Por lo que la ofrecí a venderla en Mercado Libre, la ofrecí a venderla en los grupos de Facebook, y no la había podido vender. Lo que al final la terminé llevando al local de mi amigo Luis, en la capital, en el centro de la ciudad, el local de Retro Games, y empecé a mirar los juegos que tenía. La cosa es que entre sus juegos él muestra distintos juegos justamente bastante conocidos, bastante caros, y entre ellos justamente vi un título que me llamó la atención. El título este siendo el juego de Battletoads Double Dragon de Super Nintendo, juego que yo no tenía. La única edición que tengo de este título es la de Game Boy, tampoco tengo la de NES. Un juego bastante bueno, bastante raro, bastante caro, un excelente título de beat'em up, el cual Luis lo tenía a la venta a un precio de alrededor de $100, pero justamente como yo le llevé la reproducción del Mega Man 7 y por ser un cliente me hizo un muy buen precio de canje, y cuando digo muy buen precio digo que no pagué ni siquiera una cuarta parte de lo que le ofrecí a la venta. La verdad, muchas gracias, Luis. Y aparte, justamente, también ese día aproveché y me compré, que encontré justo de Nintendo 64, un juego que me llamaba la atención, que hacía tiempo venía con ganas de conseguirlo, el Hércules de Legendary Journey de Nintendo 64. Un título que es bastante infravalorado para lo que es, ya que el juego en sí es un juego de aventura, de acción, muy al estilo de Ocarina of Time. Es decir, que este juego toma mucho de lo que sería Ocarina of Time. Y para ser un título basado en una serie de televisión, que de hecho muchos quizás no lo sepan, pero Hércules tenía una serie de televisión más o menos en la misma época que salió la serie de Gina. De hecho, creo, si mal no me equivoco, que habían un par de episodios crossover entre Hércules, entre este Hércules y Gina, la princesa guerrera. Ya tenemos, le hice como siempre yo le hago, el up label, la etiqueta para la parte superior, para los cartuchos de Nintendo 64. Y por otro lado, que me terminé comprando así también, que era, este era otro como que siempre estaba a la venta, lo encontraba en muchos lugares, pero como que lo hacía a un lado. Al final me lo terminé comprando, el que sería el Conker Pocket Tales, el juego, otro juego de Conker. Bastante bueno, pero que justamente no le llega ni a los pies a lo que sería el Bad Fur Day. Pero muy buen título, me encantó más que nada porque el juego estaba el cartucho estaba en un estado impecable. Así que justamente aproveché y ya me saqué otro pendiente que tenía. Así que esto, el día que fui a la casa, al local de Luis, me terminé trayendo tres muy buenos títulos, en mi opinión. Por un precio más que bueno, diría. Así que esto, junto a los llaveros y el balde de Avengers, serían las adquisiciones del mes de abril. Y bueno, pasamos ahora a lo que sería el mes de mayo. Mayo diría que es el mes más cargado de todos,
en este caso, porque justamente acá se nos juntaron dos lotes, dos paquetes que trajimos de Estados Unidos. Es decir, tuvimos la chance desde enero más o menos, en la que fuimos ahorrando, fuimos comprando cosas en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, y eran enviadas al depósito de Estados Unidos, en las cuales nosotros nos traemos justamente juegos. Y aproveché y me traje un montón de cosas porque justamente saqué ventaja de un montón de ofertas. Estos juegos, muchos de los que les voy a mostrar, prácticamente pagué $1 por algunos, sumamente baratos, y cumplí varios pendientes que yo tenía desde hace mucho tiempo, y hay un par de adquisiciones interesantes, así que voy a ir, vamos a pasar primero con lo que serían los juegos. Empezando por la consola NES, se puede decir que tengo un lotecito bastante grande de diferentes títulos. Empezamos por el juego de soccer, el clásico soccer de NES, que yo ya había comentado en otro video que me gustaba mucho el tema de, quería tratar de completar lo que sería la colección de los juegos que tienen la etiqueta con los diseños en 8 bits, que vendría a ser como la colección de estos juegos clásicos de la NES para esta consola. Soccer es uno de los juegos que a mí más me gustaba mucho de niño, yo lo jugaba mucho en la Family Game, y Splash me decía que tenía que conseguirlo porque también era uno de los favoritos de ella. Este juego que también tenía cierto valor, me salió más o menos creo unos $5, creo, no me acuerdo muy bien cuánto me salió. Después, un juego que este sí pagué $1 por este juego, el Side Pocket, que lo compré como parte de un lote, habían varios títulos. Un juego de pool que yo pensé, me equivoqué, yo pensé que este era el Lunar Ball, que el Lunar Ball es un juego que yo adoraba de pool, que estaba en la Family, pero creo que ese jamás salió de Japón. Side Pocket no es un mal juego en sí, pero no era el Lunar Ball que yo pensaba, pero también un muy lindo juego, que le tuve que restaurar la etiqueta de atrás y de adelante porque estaba hecha pelota. Tenemos el Pinball Quest, un juego de pinball. Yo soy, debo admitir que tengo debilidad por las máquinas de pinball. Y me gustan mucho los juegos de pinball. Y este juego está interesante, es bastante difícil diría yo. Pero es un muy buen juego. Que también me salió alrededor de $1. Acá una adquisición bastante particular. Tengo el juego de Pac-Man clásico, pero la versión de Namco. Es decir, porque de Pac-Man hay dos versiones. Tres más bien. La versión de Tengen, que salió en dos formatos. El Tengen Pac-Man, que es en formato cartucho gris y en formato cartucho negro, que eran los cartuchos de Tengen. Y después salió una reedición del mismo juego, pero esta vez distribuido por Namco. La que me tocó conseguir justamente es la de Namco, que digamos es la más buscada de las tres. Así que tuve bastante suerte. Pagué unos $5, creo. Después, siguiendo justamente con la tradición de las etiquetas en 8 bits, conseguí el Mack Rider. Que el Mack Rider también era otro juego que le tenía muchas ganas, un juego de motos muy lindo, muy bueno, bastante entretenido, aunque simple. Y creo que este juego me dio por conseguirlo en la época que estaban todo, desde la época que estaban los rumores del leak del Grinch para Super Smash, que mencionaban que Mack Rider iba a ser uno de los personajes, iba a ser la opción retro de los personajes jugables del Smash. A partir de ahí fue como que traté de seguirlo medio en la pista. Un juego muy barato también, un clásico que también me hizo falta. Después, este es un favorito personal mío y de Toadman, el City Connection. Hemos llegado a estar tardes enteras jugando el City Connection. Y este era un juego que Toadman se lo quería conseguir hace mucho. Pero después, cuando terminó vendiendo sus consolas, yo me quedé con la pica de tratar de conseguirlo. Y me lo conseguí. El cartucho estaba en estado, estaba muy sucio el cartucho, no sé por qué. Lo limpié lo más que pude. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que este juego, normalmente en la parte de arriba, todos los juegos de NES tienen el nombre del juego. Acá este tiene el nombre de la compañía, Jaleco. O sea, se me hizo bastante curioso y creo que es la primera vez que me tocó un caso así, que el juego, en vez de tener el nombre del propio juego en la parte de arriba, tiene el nombre de la compañía. Igual, un excelente título. Y después, un juego bastante curioso por múltiples motivos. Tengo el Garry's Kitchen Battle Tank. ¿Se acuerdan de los típicos cartuchos de Family o de Polystation que eran un montón de juegos en uno? Normalmente en ese tipo de cartuchos siempre está el clásico y querido Battle City.
el juego de tanques de guerra, el que tenías que proteger a un halcón que vendría a ser la base de otros tanques que atacaban. Ese fue mi primer videojuego, el primer videojuego que tuve en cartucho de Family, y yo le tenía mucho cariño. En una ocasión, Hardman consigue un cartucho de Family multijuegos y me dio por jugar el Battle City, que era el que figuraba ahí. Pero no era el Battle City, sino un juego que yo desconocía completamente, que era el Battle Tank. Que este juego, otro juego de tanques de guerra, en el cual vos manejás desde la perspectiva en primera persona. Es un shooter en primera persona de la NES, que manejaba muy bien el tema del control del tanque, la variedad de armas, el uso de un mapa para transportarte a distintas zonas y los combates. Estaba muy bien hecho y me sorprendía la calidad que tenía para ser un juego de NES, precisamente. Un excelente título, el cual quedé muy enganchado. A la larga me dio por buscarlo en un cartucho de NES y también no me salió, creo, 5 o 6 dólares me salió este cartucho. Lo que lamentablemente, esto yo lo había compartido en mi Twitter, que de hecho había hecho una publicación como diciendo esto no se hace, cuando me llegó el cartucho al depósito, lamentablemente me le rompieron la parte de aquí arriba, a ver si se llega a ver, se nota que se lo pegué con pegamento, con la gotita. Me rompieron la carcasa del cartucho y obviamente no lo iba a estar devolviendo porque el tema de las devoluciones a artículos que me llegan a un depósito en Estados Unidos es mucho más complicado, sin mencionar que costoso. Así que perfectamente, como estaba todas las piezas, se lo pegué sin problema, no tuve ningún inconveniente. Una lástima, y diría que incluso me terminé quejando porque fue como negligencia del correo mismo, porque el sobre en el que vino tenía claramente la marca de una rueda por encima. Y eso que decía manejar con cuidado, que la propia bolsa decía frágil o manejar con cuidado, que mencionaba en la caja. Y le había pasado una rueda por encima. Es como que el que se mandó esa cagada estuvo como ¡ups! Pero bueno, el juego funciona perfectamente, lo pude arreglar, así que no hubo drama. Y después, tras todo lo que yo mencioné del Battle City, me terminé sacando un capricho de encima y me compré una reproducción. De hecho, es un cartucho amarillo, me encantó el diseño de cartucho amarillo, porque incluso coincide con el color que tenía mi primer juego de Battle City, que en aquel entonces llamaba el Tank, que era el Tanques de Guerra. Un juego que yo adoraba, mi primer videojuego, el primer videojuego que tuve, que jugué, el Battle City. Así que me di el gusto y me compré una reproducción, porque Battle City nunca salió de Japón, técnicamente. Me compré una reproducción en NES de este legendario juego para mí. Y justamente el hecho de que sea un cartucho amarillo, igual que aquel cartucho de Family que yo tenía, que me lo regalaron a los 7 años de edad, un lindo homenaje para mi primer videojuego. Y por último, otro título que yo adoro, el Arkanoid de Nintendo, que fue el primer juego de Arkanoid que he jugado, y también título que yo adoraba, lo difícil que era. Es complicado, es jodido el Arkanoid de NES. Es un excelente título que también, una vez que lo vi así también en oferta, que estaba, creo que estaba a 2 dólares, me lo terminé comprando. Así que una linda colección de juegos de NES, un lindo lote de juegos de NES me terminé trayendo. Ahora, pasando entonces a lo que sería Super Nintendo. Si bien estos juegos no son los mejores del mundo, son títulos que tienen bastante historia conmigo, digamos. Por un lado tenemos el The Chess Master, que este es un título que fue uno de mis primeros juegos de Super Nintendo también, que era un juego de ajedrez, que si bien a mí me gusta el ajedrez, es jodido, la computadora es una hija de puta en estos juegos, pero lo vi también 2 dólares a la venta, digo, ya, venga para adentro. Muy buen juego de ajedrez, sobre todo si querés aprender a jugar ajedrez. Este título yo justamente lo jugaba mucho con Hardman en su época. Después, tras haber visto el Battle Tank de NES, me llamó la atención, bueno, yo ni siquiera sabía que había un Super Battle Tank 2, que es secuela del título anterior para Super Nintendo. Me dio por probarlo, está bastante bueno, diría que el de NES es mejor, pero también no me quejo, es un juego bastante barato y bastante lindo. Así que otro título que terminé agregando a mi colección. Aquí hay un dato bastante anecdótico, diría.
Seguramente ustedes o muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez del juego de Sonic para la Super Nintendo. Sí, un juego de Sonic para la Super Nintendo. Más de uno nos habremos topado con un cartucho trucho, que de hecho yo lo tengo ese juego, en el cual tú jugás controlando a Sonic, y es un juego bastante bizarro porque vos terminás rescatando a Mario. Terminás rescatando Marios que están enjaulados a lo largo de todos los escenarios. Resulta ser que ese juego es un mod, es una versión editada de este juego, que es el de Speedy González, Los Gatos Bandidos. En esencia es el mismo juego, solamente que controlas a Speedy González y que controlas a, y que vas rescatando otros ratoncitos, que incluso los ratones cuando los rescatas, en vez de decir Mario, decían gracias. Este, me llama mucho la atención que tenga toda ambientación mexicana. Es un muy buen juego, a mí me gustaba mucho. Muchos lo han criticado, a mí me gustaba ya directamente el juego de Sonic. Así que el Speedy González me terminó gustando muchísimo. Después, otro título también bastante particular, que me salió bastante barato este juego también, el Demolition Man. Un juego de Super Nintendo basado en la película con el mismo nombre, El Demoledor. Capaz que ubica en la película de... ¡ay! Se me borró el nombre del actor. Sylvester Stallone. Junto a... creo que se llamaba Wesley Snipes. Creo que era el negro. No me acuerdo cómo se llamaba. Sé que era... lo que sí es que es una excelente película. Que también trabaja Sandra Bullock. La película de los... de los tres caracoles. Este, a mí me encanta esa película. Y Toadman, hace muchos años cuando nosotros éramos chicos, entre los juegos que él tenía, tenía el Demolition Man. Y a mí me gustaba bastante. Así que justamente aproveché y lo recuperé. El Demolition Man de Super Nintendo. Vamos a ir corriendo por acá. Vamos a ir moviendo también los juegos de NES. Y pasamos entonces a los que serían los juegos de Nintendo 64, que también me saqué las ganas con dos juegos de Nintendo 64. Por un lado tenemos el Dr. Mario 64, un juego de puzzle también basado en el Dr. Mario de NES. Disculpen este bostezo, que son como las 3 de la mañana que estoy grabando este video. Este juego... yo lo había intentado comprar en Chile, pero las ediciones que vendían se me hicieron un poco caras para el juego que era, así que me lo terminé trayendo de Estados Unidos. Quedé engranado en tratar de conseguirlo. Muy buen juego, me encanta este título. Me gustan mucho los juegos de puzzle. Este, el Dr. Mario es un muy buen juego. Y lo terminé pagando unos $5 más o menos. Después tenemos el Donald Duck Going Quackers, que yo tenía este juego en la... yo había jugado este juego para la Game Boy Color. Y creo que también estaba para Game Boy Advance, si mal no me acuerdo. Yo tengo la edición de Game Boy Color. Y sabía que había una edición de PlayStation y de Nintendo 64. Es un juego de aventura 3D bastante bueno, bastante lindo. Muy al estilo de los juegos de Disney, de la buena época de Disney. Y me lo terminé comprando también, que este era un pendiente que tenía hace mucho tiempo. Como verán, a ambos títulos les hice su correspondiente etiqueta en la parte superior. Dos buenos juegos de 64, dos pendientes muy buscados. Después, el único juego de Game Boy Advance que conseguí, el Clonoa Empire of Dreams. Que este juego, yo no tenía ni idea de la existencia de lo que es la IP de Clonoa, pero a mí me llamaba mucho la atención, ya que en los compilados de rooms de la Visual Boy Advance siempre estaba este juego en la vuelta, y yo lo jugaba un montón. Se me hacía un juego muy entretenido, un juego de aventura plataformero muy entretenido, y haciendo memoria me ponía a pensar, pucha, no tengo el Clonoa. Sé que hay dos, el segundo es un poquito más caro de conseguir, el Clonoa 1, que de hecho este es el que más jugué, el que más me divirtió, me gustó, y me lo terminé consiguiendo. Este me salió unos $15, tiene un poquito carito igual, pero valió la pena. Aparte, otro pendiente de la Game Boy Advance que terminé cubriendo. Ahora, pasando ya a lo que sería la Nintendo DS, tenemos el Arkanoid DS, que ya, yo ya sí les dije si me gusta el Arkanoid de NES. El Arkanoid DS es buenísimo, es un excelente título, súper entretenido, una muy buena banda sonora, muy buenos efectos visuales. Para hacer un juego de puzzle recontra simple, es un excelente juego. Tenemos acá el cartucho y
su manual correspondiente. Ahora, un elemento bastante curioso. En roperos anteriores yo ya había mostrado que Splash me terminó regalando el Mega Man, más bien el Rockman XE Operation Shooting Star, que era el remake o el port de el Mega Man Battle Network 1 para Nintendo DS, que contaba con unos agregados extra, además de un crossover con Mega Man Star Force. Tiempo después me hicieron saber, de hecho yo hice una publicación en mi ventana de comunidad de YouTube, diciendo que finalmente lograron traducir el ROM después de varios años, porque incluso en su época se había dicho que la ROM era muy complicado traducirla, o sea que avanzó la tecnología de la piratería, bendita piratería, para finalmente lograr traducir este juego. Yo lo jugué mucho el ROM en mi R4, pero me dio por buscar una cosa que creo que incluso habré mencionado en algún stream o en algún ropero mágico, que de salir una reproducción traducida de este juego, me la iba a comprar sin dudarlo. Dicho y hecho. Los chinos, que se está popularizando mucho, últimamente se está popularizando mucho el hacer reproducciones de toda clase de consolas. Se ven juegos de NES, de hecho hay muchos juegos de NES con varios títulos, juegos de Super Nintendo, de Nintendo 64 y de DS, como ya mismo había mencionado, los juegos de los Digimon que yo tengo son reproducciones y de muy buena calidad. Finalmente salió el juego, que se lo compré un canadiense, me acuerdo, que me salió unos $20 más o menos, si mal no recuerdo. La ROM completamente traducida al inglés y perfectamente funcional. Lo que sí, solamente funcionan las Nintendo DS Lite. No funcionan una 3DS, lamentablemente. Pero perfectamente jugable en una Nintendo DS. De hecho, le terminé comprando una caja. Es la caja de este juego que lo compré así. Creo que me salió $2 la caja vacía. A la cual le hice un cover para tenerlo y poderlo guardar en su respectiva caja. Un muy buen título que muchos me estuvieron comunicando. De hecho, desde que hice el video de los Mega Man que Capcom no va a sacar, que me había quedado con mucha rabia porque esta ROM nunca salió de Japón. E incluso después de los datos que por culpa de este título no se culminó lo que sería el desarrollo del Star Force 4 que había mencionado. Muchos me comunicaron que la ROM está traducida al inglés. Y que era perfectamente jugable. Yo justamente estaba esperando para mencionarlo que no solamente conseguí la ROM, sino que conseguí una reproducción del juego en inglés, tal y como yo quería conseguirla. Así que muy contento de parte de haber conseguido este título. Sea reproducción o no, digamos que para mí tiene su valor porque es un juego que en su momento no pude jugar y ahora finalmente lo pude conseguir. Y por último, de los juegos que me traje en el lote, este es un regalo que me hizo Splash, otro pendiente de la GameCube, el Resident Evil 4 de GameCube. Digamos, la primera de tantas incursiones que iba a tener Resident Evil a lo largo de distintas consolas, donde arrancó fue justamente en la GameCube. Cartucho de juego de dos discos con su manual correspondiente, un excelente título, y digamos que de los Resident Evil que hay para GameCube es el más accesible, porque después el resto, creo que el Resident Evil 0 es también accesible, y después el resto, lo que es el Resident Evil 1, 2 y 3 son una locura de caros que son estos juegos, pero digamos que eventualmente trataré de ver si los puedo conseguir. Muy buen título, excelente juego, y capaz que sea uno de los juegos candidatos a hacer stream para Halloween. Así que ya tenemos otro título para poder streamear en Halloween. Pasando entonces ahora a lo que serían figuras dentro del lote que nos trajimos de Estados Unidos, tengo tres figuras para estarles mostrando. Por un lado, tenemos una figura de Mega Man, muy linda, de muy lindo tamaño, que, aunque les parezca raro, esta figura fue producida por la marca Funko. Esta es una como subdivisión de las Funko, llamadas las Funko Action, que tienden a ser figuras
realistas, o sea, figuras más fieles al diseño original sin ser las cabezonas de ojos negros. Funko había anunciado que iba a ser una serie de figuras basadas en Mega Man. Creo que hay cuatro figuras de Mega Man con distintos tonos de color, por diferentes poderes: el rojo por Rouge, el verde por el Leaf Shield y uno marrón del Metal Blade y una figura del Dr. Willy. Yo lo que quería era la figura clásica de color azul. No les muestro la caja porque me la terminaron tirando, más que la caja de cartón, el blister donde venía. Y trae dos cambios de manos, que me gustó dejarlo justamente en esta pose con el booster. Y esta figura está junto al McPato y el Pato Darwin que mostré en otro ropero, junto lo que serían los juegos icónicos de Capcom en la NES. Esto por un lado. Después, eBay maneja un sistema de puntos, los eBay Bucks, los cuales cada tantos meses, según la cantidad de compras que haces, vas como apartando un 1%, un 5% del dinero que gastás en tus compras, y a los 3 meses te dan un cupón para poder comprar esos artículos. La cosa es que, aprovechando promociones que me sumaban más todavía los puntos, terminé acumulando algo así de unos $15, un cupón de $15 gratuitos para comprar en eBay. Y justo me saltó la oferta de la figura Totaku de Artorias del Abismo, un personaje icónico de lo que es Dark Souls 1. Como pueden ver, la figura está muy bien detallada, me encanta el estilo, la pose que tiene. Aquí tengo la caja de Artorias, para que la vean. Y justamente me salió unos $14 esta figura y no terminé pagando absolutamente nada porque la canjeé con el voucher de los e-box. La canjeé con dinero que fui acumulando. Y después, por otro lado, en lo que serían los amiibos, me compré el amiibo de Ken. Ken, justamente, si bien todavía estoy aprendiendo a usarlo en el Smash, no lo uso muy bien que digamos, yo le tengo mucho cariño porque era mi personaje principal de todos los juegos de Street Fighter. Creo que en todo juego de Street Fighter jugaba solamente como Ken. Entonces me lo terminé comprando, aparte me encantó el diseño que tiene y era la figura que quería conseguirme de lo que serían los nuevos personajes agregados en Smash Ultimate. Acá está su respectiva caja. También, para que lo puedan ver. Y así que estos serían las tres figuras, por así decirlo, de las que me terminé trayendo en estos dos lotes que me traje. Así que son tres figuras, un amiibo, un Totaku y una Funko. Muy bien, diría. Continuando dentro de lo que sería merchandising de videojuegos, apartado ahora lo que serían las figuras, me traje dos productos de la página de Merchoid, una página que yo había recomendado en su momento cuando me compré la reproducción de la espada maestra, una espadita de plástico bastante linda, más que nada para hacer cosplay y decorativa porque es de plástico, se nota que es de juguete, pero aprovechando una oferta que me habían hecho un descuento muy grande que había ganado, me traje dos artículos de Merchoid. Uno de ellos, el cual me había preocupado bastante porque no lo veía en la foto del depósito, es una ocarina electrónica basada en Ocarina of Time, un artículo hermoso, el cual justamente tiene botones que representan los botones de la Nintendo 64 y al tocar las melodías reproduce perfectamente la canción. Voy a cortar el video un segundo para mostrarles la ocarina fuera de su caja. Y regresamos. Como pueden ver, acá tenemos la ocarina que viene con un pequeño pedestal para sostenerla. Y además me traía un pequeño manual mostrando lo que serían las notas, como todo el uso, el tema de las canciones que trae. Lamentablemente, esta ocarina solamente tiene los temas básicos de Ocarina of Time, es decir, no tiene ni los temas de Majora's Mask ni las canciones para teletransportarte de ese juego. Solamente viene con los 6 temas básicos. Tiene 3 modos, un modo en el que lo usas de manera libre, otro modo en el que se reproduce de manera automática y otro en el que vos justamente programas las canciones. Por ejemplo, les paso a mostrar.
demuestra justamente igual que con la ocarina de Nintendo 64. Es un artículo bastante curioso, relativamente inútil, pero para los coleccionistas y justamente los fans de Zelda, un artículo muy lindo, el cual yo me quería comprar. La verdad que lo había visto una vuelta en una tienda y me había quedado con las ganas de comprarlo. Son esas típicas compras que uno hace por capricho, pero me encantó, me encanta el diseño, me encanta el tamaño, me encanta justamente la función que tiene. Muy lindo, en mi opinión. Y después, otro artículo bastante peculiar, bastante particular, que me terminé comprando, que me traje junto con esta ocarina, es, como yo ya les había mostrado, como yo ya les había mostrado en otro ropero anterior, me había conseguido la reproducción de la espada maestra, así que era más que lógico conseguirme el escudo Iliano. Una reproducción también de juguetes, de plástico, es justamente de la marca de las World of Nintendo, basado en el escudo de Skyward Sword, pero un escudo de buen tamaño, muy lindo para ser de plástico, bastante barato, y como material decorativo me parece hermoso. Es decir, yo ya lo tengo colgado justamente haciendo juego con la espada y me encanta cómo queda, cómo se ve en el ropero. Así que otro artículo bastante lindo, y justamente dos artículos muy icónicos de The Legend of Zelda: el escudo Iliano y la ocarina del tiempo. El siguiente artículo que les voy a pasar a mostrar es justamente un artículo que me terminé comprando por necesidad, ya que mi DS Lite lamentablemente pasó a mejor vida, y aprovechando, justamente viendo ofertas que me encontré en eBay, me compré una Nintendo DS Lite edición de Legend of Zelda con la Trifuerza, como corresponde, y me había llamado la atención porque me había salido unos $15 más o menos, y esta, como podrán ver, está bastante flojita, pero algo que para mi rabia, cuando llegó aquí a Uruguay, la consola no andaba. La tuve que mandar a arreglar y me terminó saliendo el arreglo como unos $40 más o menos, que me la terminó arreglando mi amigo Luis de Retro Games, que la dejó justamente impecable, funcional, sin ningún problema. Como podrán ver, la consola ahora enciende. Antes ni llegaba a encender y la tuve como 4 días cargando y no había forma de hacerla prender. Esta ahora funciona perfectamente sin ningún inconveniente, y le terminé comprando un protector de plástico para protegerla, pues estaba bastante sucia, en mal estado, con razón me había salido tan barata. Pero se puede decir que tengo ahora una consola, edición, una DS Lite edición Zelda, perfectamente funcional. Ahora, por otro lado, en el pasado yo había mencionado, de hecho en el top que recibí hace muy poco, de los artículos pirata que funcionan para las consolas, para consolas retro y consolas modernas, artículos modernos para consolas antiguas, yo había mencionado que adoraba lo que son las consolas modeadas, es decir, aquellas consolas que se les agregaban decorativos o las arreglaban para darles como nueva vida. Me dio por buscar en eBay skins decorativas de diferentes consolas y me terminé encontrando con una página llamada vinylskins.com y que tenían justamente modelos, aunque son modelos genéricos, eran decorativos para diferentes consolas. Y yo me terminé comprando una skin para mi Super Nintendo, para mi legendaria Super Nintendo. De hecho, lo que estoy sosteniendo y lo que les estoy mostrando es la consola de Super Nintendo que me regaló mi abuelo, la razón por la que soy coleccionista, uno de los regalos que más cariño le tengo, y me daba mucha pena que estuviera manchada, porque de hecho la consola lamentablemente ya estaba sufriendo un poco de tener unas manchas amarillas, unas manchas de suciedad que no se las había podido sacar con nada. De hecho, la consola ya estaba así desde sus orígenes. Y siento que esta skin
le dio como nueva vida. Como pueden ver, está completamente cubierta, salvo en la parte de abajo. De hecho, acá está la página, vinylskins.com, si les interesa. Me encantó cómo quedó. Siento que mi consola, mi amada Super Nintendo, tiene nueva vida con esta skin, que quedó fabulosa. Y también una skin para la Nintendo 64, que opté por un diseño más espacial para mi Nintendo 64, otra consola a la cual le tengo un enorme cariño, ya que esta me la regaló mi madre cuando cumplí los 14 años. A los 14 años mi madre me compró una Super Nintendo, una Nintendo 64 completamente nueva, que era el diseño, era el modelo de Star Wars Racers, que también me da un poco de pena que se estuviera deteriorando al no tener ninguna protección. Ahora con esta skin queda como completamente nueva, reluciente. Y después, aparte, en eBay me encontré lo que sería una skin, que esta skin en realidad es oficial, esta es una skin oficial de Nintendo, de para GameCube, de The Legend of Zelda Twilight Princess. Vean cómo reluce, que esta es una skin más tridimensional, diría, porque resalta hacia afuera, le da como más volumen a la consola, y es, si se preguntan, son sumamente fáciles de aplicar, y esta justamente para mi consola de GameCube. Esta es mi GameCube color plateado, que también queda impecable, me encanta justamente como luce. Y así que se podría decir que le di nueva vida a mis tres consolas que les tengo mucho cariño: la 64, por ser un regalo de mi madre; la Super Nintendo, un regalo de mi abuela; y la GameCube, de mi abuelo; y la GameCube, la primera consola que me compré con mi primer sueldo de trabajo. Así que son tres consolas icónicas a las cuales les terminé dando nueva vida, se ven excelentes con estas skins. Y estos serían todos los artículos que me traje en los dos lotes que trajimos al mismo tiempo, porque era un lote mío y un lote de Splash, en el cual juntamos un montón de cosas. Splash se trajo un montón de juegos de PlayStation 4, se trajo juegos de Wii, se trajo figuras Nendoroid, que seguramente les comparta alguna foto de los artículos que ella tiene. Esto por este lado, aunque el mes de mayo no ha terminado. Ahora sí, como les mencioné, el mes de mayo aún no había terminado. Si bien todos los artículos que les mostré correspondientes a este mes me los traje en dos lotes, es decir, los tuve que traer en dos tandas, todos los artículos no me los traje en uno solo, sino que todas las estaban divididos en los dos paquetes. Lamentablemente no me los traje los dos al mismo tiempo, sino que los tuve que traer uno una semana y el otro a la semana siguiente, por un pequeño problema con los envíos, que uno se atrasó. Aunque armé los dos paquetes al mismo tiempo, uno se demoró y llegó a la semana siguiente. Por lo menos llegó, eso es algo que me pone contento. El día en el que fuimos a buscar el segundo paquete, nosotros tuvimos que hacer un par de diligencias, un par de mandados a la capital, y justamente yo aproveché una compra en los grupos de coleccionistas de videojuegos en Facebook. Vi a alguien que estaba ofreciendo, que estaba vendiendo, una reproducción del Rhythm Heaven de Game Boy Advance. Este juego nunca salió de Japón, y esta es una reproducción traducida al inglés. Un juego de ritmo muy bueno, de hecho muchos alaban esta franquicia, que creo que los juegos donde más popularidad tuvieron fueron las ediciones de DS y de Nintendo Wii. Pero originalmente habían arrancado con la Game Boy Advance. Son juegos muy entretenidos, justamente juegos de ritmo, poco usuales en esta época. Creo que los que más triunfaron en la Game Boy Advance fueron los WarioWare, que eran minijuegos justamente basados en acciones rápidas de apretar los botones. Un muy buen juego. Y ya que estábamos en la capital cuando fuimos a buscar ese título, pasé justamente por el local de mi amigo Luis y me traje tres juegos de Nintendo 64. Por un lado, el Robocop 3, un título que me lo terminé comprando porque me llamó la atención. Robocop, me encantan los juegos de Robocop. El Robocop 3 de Nintendo es de mis juegos favoritos. Y el saber que había un Robocop 3 de Super Nintendo, prácticamente lo compré sin dudarlo.
Lamentablemente este título está muy, muy por debajo de su contraparte en NES. El Robocop 3 de Nintendo es muchísimo mejor. Este juego es bastante tosco, bastante feo de jugar y bastante difícil. Si algo caracteriza a la empresa Ocean es por hacer juegos difíciles. Una lástima, pero bueno, el cartucho está en perfecto estado. Es de los juegos de las primeras camadas de la Super Nintendo. Pero una buena adquisición, digamos. Después tenemos el The Simpsons Virtual Bart, que este era otro pendiente. Si les gustó el juego de The Simpsons Bart's Nightmare, este juego técnicamente sería su secuela, ya que sigue más o menos un formato similar. Son diferentes mundos en los que jugás, haces distintos minijuegos o distintos escenarios, y cada escenario tiene como su propia manera de controlar a Bart. Si bien el Bart's Nightmare utilizaba como el concepto de los sueños, acá Virtual Bart son como distintos mundos virtuales a los que es mandado Bart. Un juego bastante entretenido, justamente una muy buena continuación para lo que era el Bart's Nightmare. Y después me terminé trayendo, como para completar un ciclo diría, la Mortal Kombat 3 de Super Nintendo. Yo tenía la Mortal Kombat 1, la 2 y la 3 Ultimate. Me faltaba lo que era la 3 clásica, que este fue mi primer juego de Mortal Kombat. Creo que el primer Mortal Kombat que probé en mi vida fue la Mortal Kombat 3 de Super Nintendo, que la tenía mi amigo Toadman. Así que con estos tres cartuchos, las tres adquisiciones que hice en el local de Luis, más el juego de Rhythm Heaven, que los compré el mismo día que fui a buscar el segundo lote de artículos. Fue un día bastante, bastante productivo. Completaríamos lo que serían las adquisiciones del mes de mayo. Y por último, llegamos al mes de junio. Junio, si bien fue un mes mucho menor en comparación a mayo, digamos que superar todo lo que conseguí en mayo era algo bastante difícil, son todas adquisiciones que hice aquí en Uruguay, no son artículos que me traje de afuera. Por un lado, les tengo para mostrar tres juegos que, si bien no son originales, mejor dicho, no son las ediciones americanas, son juegos que yo terminé restaurando y adaptando. Que son, por un lado, la Final Fight 2, el Axel Eye y por último el Pocky y Rocky, que este juego fue el juego que yo streameé con Splash bajo el título de Las Aventuras de Kikyo y Seaver. Estos tres juegos son las ediciones originales japonesas, ya que había un vendedor aquí en Uruguay que estaba vendiendo muchos juegos japoneses y la particularidad que tenía que los estaba vendiendo sumamente baratos. Si bien muchos de estos juegos, las ediciones japonesas son baratas, estas estaban aún más baratas de los que las vendían en internet. Y yo justamente, si buscan, si se fijan, estos juegos tienen unos precios bastante elevaditos, en especial el Pocky Rocky. Y por lo menos me hizo precio, creo que me salió unos $30 los tres juegos. Por lo menos con estos juegos voy cubriendo hasta el día en el que se dé la oportunidad de alguna oferta, algún lote en el que estos juegos estén las versiones americanas. Algo así como me pasó con el Mega Man 7, que yo durante mucho tiempo tuve una reproducción japonesa y hasta que me terminé consiguiendo el original. Bueno, por lo menos con este, la Final Fight 2 completo la trilogía, yo tengo el 1 y el 3. El Axel Eye, un juego de naves que Toadman tenía y a mí me encantaba jugarlo. Y el Pocky Rocky, que como ya habíamos mencionado, tiene mucha historia conmigo, con Toadman y con Hardman, que era un juego que jugábamos hasta el cansancio y lo terminamos canjeando, que lo habíamos comprado original en una liquidación del videoclub de una cadena de supermercados, y lo terminamos canjeando. Lo que, si habremos sido ingenuos en esa época, hoy en día este cartucho sale unos $200 más o menos. Un muy buen título, pero sumamente difícil, como ya habrán visto en el stream. Continuando con juegos japoneses, estos son adquisiciones que conseguí literalmente el viernes pasado, el día que hicimos el stream de Donkey Kong con Splash. Ese mismo día habíamos vuelto de unos mandados también que habíamos hecho en la capital, habíamos ido al centro, y también había contactado a otro vendedor que estaba vendiendo un título del cual no me pude resistir, el cual es el
Capitán Tsubasa 5, el Supercampeones 5 de Super Nintendo, o de Super Famicom, mejor dicho. Creo que es el título menos que menos le gusta a la gente, y sin embargo es a mí es el que más me ha gustado de la Super Nintendo, que se sale mucho de las mecánicas convencionales de los Supercampeones de NES y de Super Nintendo, pero es un juego bastante simpático, bastante lindo en general. Este sí es un juego original de Famicom, pero yo mi intención es ver si lo puedo adaptar, si le imprimo una etiqueta y lo puedo adaptar a un cartucho americano, que de hecho ya aproveché y le compré a Luis una carcasa vacía para poder adaptarlo. Probablemente en el próximo Ropero Mágico les muestre justamente cómo quedó el cartucho de Super Nintendo adaptado de los Supercampeones 5. Y por otro lado, que me compré también el James Bond Jr. Que este también me lo compré, me salió unos $10, un equivalente a lo que serían $10 de el James Bond Jr. Si bien no es un gran título este, algo que me llamaba la atención es que yo jamás había visto este juego original. En todos lados donde lo vendían, vendían una copia trucha de este juego. Entonces al verlo original, dije, wow, es la primera vez que veo este título original. Entonces, ¿cuánto sale? $10. Vamos a comprarlo. Se lo terminé comprando al mismo vendedor que ofrecía el Supercampeones de Super Nintendo. Entonces, como que estaba liquidando muchas cosas, tenía muchas cosas a la venta. Le quise comprar un juego con caja, el Warlocked, pero me lo ganaron de mano. Y lo que sí, me terminé comprando estos dos títulos. Y el Supercampeones, como justamente lo compré el viernes pasado y estoy grabando esto el domingo, aún no me dio tiempo para adaptarlo, ni mucho menos para imprimirle la etiqueta. Voy a ver si en esta semana ya le imprimo el cover y adapto el juego de Super Nintendo. Capaz que, si me lo piden, lo comparto en Twitter cómo es que quedó. Y después, ese mismo día, Splash fue a hacer un par de mandados también al local de X Uruguay y me terminó regalando, que aprovechando ese día que estaban en oferta, los habían rebajado creo a $20, el Pixel Pal de Rafael. Yo ya había mostrado en el pasado que Splash me había regalado el Pixel Pal de Mega Man y era el único Pixel Pal que me interesaba tener, ya que todos los demás no me gustaba porque todos estaban hechos al modelo base de Mega Man, justamente. Pero, sin embargo, el de las Tortugas Ninja me gustaba porque, si bien se basa mucho en el modelo de Mega Man, es lo bastante diferente como para que no parezca el... para que no parezca el sprite de Mega Man. Y justamente como Rafael es mi tortuga ninja favorita, aprovechó y me lo terminó regalando. Muchas gracias, mi amor, por este regalo que se me hizo muy lindo. Y es, digamos, el segundo Pixel Pal que me gustaría conseguirme. Y creo que ya no me interesaría conseguirme ningún otro de los Pixel Pal. Así que muchas gracias, mi amor, por este lindo regalo. Y bien, con este plano general de todos los artículos obtenidos en estos 4 meses... me paso a despedir. Debo decir que justamente han sido meses con muchos artículos. Muchos de ellos han sido regalos muy lindos. Muchos de ellos han sido adquisiciones que yo les tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo. Muchos de ellos han sido artículos que me ayudaron a mejorar consolas que yo les tengo mucho cariño. Entonces se puede decir que estos meses han sido bastante productivos. Como que la espera y el ahorro dio muchos frutos. Bueno, me queda decirles que estén pendientes justamente de futuros streams que haga de muchos de estos títulos. Y les voy a... aquí estaríamos terminando, esto sería todo. Y les voy a avisar que para los próximos videos tengo pensado ir poco a poco, no se estén desesperando, poco a poco ir cumpliendo con algunos pendientes que yo tengo. Si bien también prometí que cuando llegara a los 30.000 suscriptores iba a ser una edición especial del Ropero Mágico dedicado a The Legend of Zelda. Eso lo voy a hacer próximamente, pero justamente denme un poco de tiempo porque voy a ir cumpliendo con otros pendientes que tengo además. Así que esténse atentos y poco a poco vamos a ir cumpliendo con todos esos pendientes. Yo soy Duffman, sígueme en mis redes sociales y les digo, nos vemos en la próxima.